Hola a todos, aquí la parte 10 de Resident Evil 4 remasterizado. Y bien, lo dejamos exactamente acá. Vamos a continuar jugando el mismo día que el video anterior. Escuchamos ese lindo cántico de los cuervos. Los clásicos cuervos que aparecen en los juegos Resident Evil. Aparecen todos, de hecho. Bueno, es que yo no. Yo, no he jugado todos los Resident Evil. De hecho. Vale. Como tan chueco por la shit. Bueno, no importa. No se abre. Está cerrado por el otro lado. Si alguien me echa una mano, podría entrar desde arriba. Para eso tenemos a Ashley, pero no está aquí, de veras. Tenemos que rescatarla. Vale, al menos recuperé la granada incendiaria. Voy a cargar. Y ahora voy a ordenar. ¿Todo bien así? Sí. Ay, esta parte. Lindo jardín o todo esto. No se abre. Hay una hendidura peculiar. Se puede leer. Dos lunas hacen una. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Pues ya solo saben quién es. Hola. ¿Hay más? ¿Dónde hay más? De veras que está aquí. Ah, usemos esto. Nunca lo he usado, por eso ahora quería usarlo.
Tenemos que conseguir dos objetos para poder abrir esa puerta. Espinela. Estos perros dan muy mala espina, Te llega a asustar igual a veces. Si eres muy miedoso, te asusta mucho. Mira. Hijo de perra. Por aquí había uno, sí. Ha cogido piedra luna en mitad derecha. Me falta de la izquierda nomás. ¿Por dónde viene? Ah, está ahí. Uy, uno detrás mío. Bien. Quedan dos balas nomás. Papá. Eran tres ahí. De ahí vengo, ¿no? ¿O no? No, 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 está aquí. Estaba por aquí. Y sí, aquí está el último. Muy bien. Ahí está. Ahora qué mierda. Fuck, fuck, fuck. Bien. No, espera. Era por acá. Bien. Aquí la puerta, ahora tenemos los dos. Los dos objetos que hacía falta. El arma principal está, así que... Por eso me lo llevo. Además, donde tiene más bala. Vamos a usarlo. Ah, no, nada que ver. Ahí está. Ha usado la piedra luna azul. Put your hands where I can see them. Sorry. But following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Ha!
of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Y apareció Ada. Reacción acierta, 48%, ha disminuido. Le llamó casi 400 muertos ya. Bien. La famosa escena es de Ada, que me gusta mucho. Han visto la película Resident Evil 5, que imitaron esa misma escena descaradamente. Fue asqueroso lo que hicieron. Me dio alta risa igual, pero bueno. No soy fanático de la saga Resident Evil, pero igual. Fue estúpido, asquerosamente... asqueroso. Imitándolo. Hay otras escenas también que imitaron al juego. Mal hecha la película, pero... ya el otro año se viene la última, al final ya. Esperemos que sea así. Mala película. Intrusa. Parece que hay una intrusa entre nosotros. Sospechamos que está conectada con Sera. También creemos que fue ella quien estipó el huevo que se le inyectó a Sera antes de que hiciese el ocio y lo que movió a coger la muestra antes de la llegada del agente americano. Es evidente que va detrás de la muerte de Humo, detenerla antes de que establezca contacto con Sera. También existe motivo para creerse que está trabajando para alguien. Necesitamos capturarla con vida para interrogarla. La intrusa deberá ser capaz de responder todas nuestras preguntas. Una vez la hayamos capturado, Sera deja de ser una preocupación para nosotros. Cuando procuremos la muestra, podréis hacernos de como plazca. Bien. Welcome. Increíble como giró. Got some rare things on sale. What are you selling? Tengo 133 ya. Ah, esto también lo vendo. Esto dos aún no. Is that all? Esto sí. Is that all? Esto sí. Thank you. Todo lo demás no. ¿Cuántas balas de 171, eh? Bien. What are you buying? What are you buying? Nada nuevo. Ni spray, no. What are you buying? Quiero mejorar arma sí o sí. Veamos. Podría mejorarlas todas. No. Gastaría mucho. 15.000, no. Con la potencia ya tiene suficiente. Recarga. Capacidad. No. 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 Oh, 25. Potencia, podría ser la escopeta. Sí, la escopeta, dale. Is that all, stranger? Thank you. Y este. Potencia también. Cadencia. Capacidad. Potencia. Thank you. Dale. Mejor esos dos nomás. No está mal igual. Dale, está bien así. Come back anytime.
Ya, está todo. Lo voy a combinar. Vale. Más balas. Un postre para celebrar los años venideros. Espera un segundo. Déjame ver acá. Ay, no. Oh, igual me lastimó. Dame ese huevo. Igual te hace mucho daño la serpiente, ¿eh? Oh, bien. 5000. Estamos bien. ¿Me devuelvo acá? Sí. Vale, disculpen poner pausa sin avisar y están calladito que empezó a temblar un poco. Dale. Estamos en Chile. Muy bien. Hay que darle al vino. Ay, no, fallé. Ahí está. Ay, aquí de veras. No tengo granada. Así la encendiaria, pero no es tan útil. Mierda. Maldito francotirador. Ay, ballesta de mierda.
cagué. No sé cómo, pero salí vivo de ahí. ¿Sigue vivo? Sí. Ahí lo maté. Perfecto. 15.000. Ay, ¿en serio? Dejen de joder. Bien. Ha cogido reloj de arena en oro. Otra colección más para vender. Al final todos esos objetos sirven para vender nomás. No tiene tanto valor, o sea, sí, solo para vender nomás. Cógelo. Morir es vivir. Morir es vivir. Uy, ¿cuánto me dio? Tengo que usar esta palanca. Y levanta esto. Y podemos pasar al otro lado. Me está jodiendo. Solo ese. Se cayó. Murió. Bien.
¿El último? No, queda otro. ¿Está por acá? Sí, está. Perfecto. Sacamos la música primero antes de que muera. Era esto lo que me bloqueaba. Aquí había algo grande. Pues sí. Tengo... Quiero tomarlo sí o sí. No, espera. No, quiero tomar otra cosa. Eso mismo. Bueno, no importa, a ver. El problema es que no acabe. A ver, quiero ver el tamaño. Mira, ahora toma eso. Mira, todo el espacio. Tendría que mover eso de ahí. Tiene que sacar la granada, las dos municiones de arriba y el rifle. Ay, el arma. Ese es el problema mayúscula. Aquí hay dos que... Aquí... Tiene que sacar esas dos armas. Saco estos dos nomás, no tengo problema. No estoy en control de la granada, pero no tengo problema a la hora de sacarlo. Sacaría esta bala. A ver, espera un segundo. Podría moverlo todavía. A ver. El problema va a ser el arma. A ver. El problema... Quizás saque todas estas balas sin ningún problema, pero el problema va a ser esta arma. Si no, podría mover este. Y dejarlo así. Y este dejarlo así. Ya a ver. Perfecto. Y mientras tanto lo dejo acá. Voy a gastar todas las balas en una. Perdón por este retraso, pero quiero el arma sí o sí. Estaría sacar las balas nomás. Pero mientras tanto... ¡Ay! Tendría que sacar todas las balas y después voy a poner todas las balas posibles. Y ahora sí. Está acá. Este por acá. Ahora sí podemos... Ay. Este por acá.
Algún día voy a usar el lanzacohetes. Cambien más, ¿verdad? Dale, está bien. Sí. Uf. Importante. Cosas que he sacado, pero va a valer la pena al final porque esto lo quiero, sí o sí, lo saco este. Vale. Perdón por tanta demora, pero tenía que conseguir lanzacohetes sí o sí. Spinela. Got some rare things. What are you Algo nuevo. buying? Oh, maletín. Mira, ahora aparecen los maletín. Dale, lo quiero. Is that all? Thank you. Perfecto. Se agrandó aún más. Justo ahora que lo necesitamos. Aparece recién. What are you selling? Esto Ah. se vende. Thank you. Esto de acá también. Thank you. Is that all? Thank you. Vale. What are you buying? El maletín no más nuevo. Sí, por lo que veo. Ahora tenemos más espacio. Ahora sí, papu. Perfecto. Ahí ahora sí. Muy bien. Ahora sí, voy a guardar esto y lo voy a dejar todo hasta acá. Espero que les gustó el video, si es así, like favorito para más Resident Evil 4 remasterizado. Sígueme en redes sociales y lo veremos en el siguiente video. Chao a todos.